Quiero Club es una banda indie pop experimental de Monterrey, Nuevo León, que sin duda debes escuchar. Fue en el año 2002 cuando Priscila fusionó su talento al de Gustavo, pensando originalmente en consolidar una agrupación de música covers. Voskop se les unió a principios del 2003. Meses después, Marcela observó al trío mientras se presentaba en un Happy Fest, escenario usado por Happify para dar a conocer a sus artistas, y entonces decidió unirse al grupo. Por su parte, Luis Fara se le sumó a principios del 2004. La banda es un gran referente de la escena independiente y alternativa de Latinoamérica por su impacto en la música. Hoy día son un trío conformado por Priscila, Fara y Bosco, los cuales han sabido mantener vivo el legado que empezó a construir hace más de 10 años gracias a su renovada propuesta artística audiovisual. Desde que tomaron la escena de la música por sorpresa en 2004, Priscila González, Luis Fara y Bosco Benavente han actuado en las sedes y festivales más importantes de México, Perú, Colombia, Argentina y España. En 2005 fueron invitados al Festival Vive Latino de la Ciudad de México con solo un montón de canciones, y hasta entonces consideraban tomar en serio a su banda. Recorrieron el país durante el resto del año y continuaron escribiendo canciones mientras realizaban giras. No fue sino hasta el invierno de 2006 que Wolf recibió excelentes críticas. En este momento firmaron con la agencia de gestión y Booking Home. Continuaron su gira mientras grababan y escribían material nuevo. En el medio de la grabación lanzaron la canción Showtime, junto con su video en abril de 2008. Showtime fue producido por Phil Vinal y fue el primer sencillo de su segundo álbum llamado Nueva América, lanzado en noviembre de 2008. Un poco más psicodélico, un poco más pop, un poco más de baile, un poco más experimental. Jason Roberts trabajó con ellos en el segundo sencillo de Flow, y para su tercer single escogieron Minutos de Aire. No estoy seguro de cómo lo curo, te digo, pero te da igual. Imaginando... A finales de 2010 decidieron trasladarse a la Ciudad de México para escribir y producir su tercer álbum, El Techo es el Suelo. Este mismo año, Gustavo Mauricio se separa de la banda. Su LP, El Techo es el Suelo, les dio una nominación al Latin Grammy 2013 por Mejor Obra de Arte. En 2014, la banda lanzó el LP de vinilo de edición limitada 10 para celebrar su carrera de 10 años, que presentó 10 de sus canciones imprescindibles y la canción inédita Hielo Fino. Minutos de Aire, una canción que escribieron junto con el legendario cantante Jorge González de Los Prisioneros de Chile, fue premiada como la canción número uno del año en el Reactor 105.7 de la Ciudad de México en 2009. A mediados de 2015, la banda comenzó a trabajar con los productores Neto García y Antonio Escobar para lanzar canciones para The Alien and I, una película mexicana. La relación con ambos productores resultó fructífera, ya que decidieron continuar trabajando con ellos para producir un cuarto álbum. A partir de 2016, Quiero Club comenzó la producción de Oportunidad de Oro con la incorporación de los productores de Monterrey, Top Selecta, de Control Machete y Heriberto López. En ese verano lanzaron la canción Teorías y viajaron a España para actuar en el Festival Sonorama Rivera en Aranda. En abril de 2017 sufren nuevamente una baja en la agrupación, esta vez siendo Marcela, quien abandonó el grupo, iniciando su carrera como solista. Pero la banda regresó con los singles Oportunidad de Oro y Millones, que demostraron la capacidad de la banda para ofrecer
potentes himnos pop. No es suficiente eso que haces hoy. El mundo nos olvidará. Yo cedo si eso no es verdad. Quiero Club ha compuesto música para películas mexicanas como Rudo y Cursi, Efectos Secundarios, Casi Divas, Abolición de la Propiedad, María en el País de María, El Alien y Yo. También series internacionales y películas como The Ill World y Que Viva la Música. Después de un reacomodo de la banda, Quiero Club por fin está estrenando su nuevo álbum Oportunidad de Oro. Esta banda ha visto crecer la escena independiente de nuestro país y este disco llega para reafirmar los 14 años que llevan de carrera. Después de lanzar este álbum, Quiero Club continúa estableciéndose como una de las bandas más representativas e innovadoras dentro del movimiento musical independiente latinoamericano. Les aconsejo ver el video de Esperar. En este track, la agrupación nos canta sobre la dualidad entre el perderlo todo y levantarse. Música de esta agrupación que sin duda le queda una larga trayectoria en la escena musical. Suscríbete al canal y síguenos en Instagram para estar al tanto de cada video.